A Julián Martínez, ¿cómo lo ves? Se ha hablado muy bien de él en estos últimos días. Se ha hablado de él como que puede llegar a ser un gran jugador. Tiene Mirá, 18 años. la verdad, él fue a aprender a Uruguay. Él tuvo un año en Uruguay aprendiendo ¿A dónde? ¿En qué equipo en Miramar estuvo? Misiones. Estuvo Sí. en la reserva de Miramar Misiones. No estuvo ni en primera división. Hizo algunos partidos en primera división cuando llegó Tato García, de entrenador a Miramar. Lo llevó a algunos entrenamientos. Sí. Justo estaba la Copa Uruguaya y creo que estuvo, pero no logró jugar. Pero eso fue lo que hablamos. Él se convenció de que iba a aprender, de que no iba pensando en que iba a ganar plata, en que iba a esto. Yo le fui bien claro a la hora de ir por Uruguay, le digo, tenés que ir a aprender, a terminar de formarte, que es lo que no tienen la mayoría de los jugadores acá. Los jugadores acá no le falta, no saben un defensa, no sabe hacer un cierre, no sabe hacer una cobertura, ¿por qué? Porque eso no les enseñan acá. Entonces lo ideal acá, lo que me gustaría a mí hacer es que mandar a un muchacho con 18 años a algún club de Uruguay o de Argentina para que vaya a aprender, a terminar de formarse. Después, si se puede quedar, espectacular. Pero si tiene que volver y jugar acá, que lo haga de la manera que lo está haciendo este chico Julián. En darle a entender al entrenador que se está equivocando en dejarte afuera. Entonces el Claro. jugador carece de eso. No es el caso de Julián. Julián para mí es un ejemplo ahora. ¿Por qué? Contame. Porque la actitud que tiene en cada entrenamiento, la actitud que tiene, las ganas que tiene, el hambre que tiene, por eso está siendo titular ahora indiscutible en Olimpia. Y ojo, ya debutó también en la mayor con 18 Y lo años. hizo espectacular de lateral izquierdo, que para mí el puesto de él lo puede hacer de lateral y lo puede hacer de contención, pero él para mí es un central izquierdo de nivel.